Detrás de todos los escándalos, sobre todo el de último escándalo de Benedetti y Laura Sarabia, hay una arista que no se ha tocado mucho y que tiene que ver con la manera como se dicen las cosas y cómo detrás de esa manera hay siempre una carga profunda de clasismo, de racismo y de un intento de por debajear el papel de las mujeres, sobre todo cuando las mujeres son importantes, como sucedió con Laura Sarabia, que era la jefa de gabinete de Gustavo Petro. Hemos hecho este podcast para analizar no solamente ese caso, sino también lo que sucede cuando la gente se refiere en redes, muchas de ellas, muchas veces las propias mujeres, contra la vicepresidenta Francia Márquez, en términos despectivos que denotan también un racismo. Pero también hemos visto cómo el propio presidente Gustavo Petro, para defender a su escudera Laura Sarabia, también asume argumentos que son profundamente machistas. Por eso este podcast con dos personas que han tocado ese tema desde sus orillas. Inés Santaolalla, bienvenida aquí. Muchas gracias. Aquí ustedes la conocen, ella ha escrito mucho sobre eso en El País, ha escrito un artículo que me ha llamado mucho la atención. Ella es la responsable de la oficina del País para la región, ¿verdad? Sí. ¿Qué impresión le ha dado todo este debate con esas aristas que estamos planteando? Pues sí, creo que sobre todo desde que se conocen esos audios. Pues lo que llama la atención es lo primero, yo creo, pues es el lenguaje, es la forma en la que Benedetti se dirige a Laura Sarabia. Pero hay tantas cosas detrás que enseguida ese tema pues queda opacado, pues los medios se centran en la financiación ilegal, en el dinero en efectivo, en fin, en mil cosas. Y el tema que rezuma toda esa media hora de audios uno detrás de otro, pues al final es machismo, es acoso laboral y es un trato denigrante de un hombre hacia una mujer. Eso queda como muy, muy opacado por la actualidad y sí me parece importante que hay que poner el foco ahí, que hay que hablar de eso, que hay que hablar de cómo eso está naturalizado y eso es lo que traté de hacer pues, en esa nota en El País y lo que hacemos en este podcast hoy. También está con nosotros una experta en género que trabaja en de justicia y que ha recorrido también otros lares. Lucía Ramírez, ¿cómo está? Aquí, por primera vez en A Fondo. Muchas gracias por la invitación, María Jiménez. Su visión sobre esta discusión y esta, que yo no llamaría lista, sino esta curiosa manera como nos estamos reflejando en el espejo, que por primera vez nos vemos racistas, clasistas, y además con unas cantidades de léxicos que denotan que no hemos podido todavía superar muchos de los patrones patriarcales. Sí, yo creo que esta crisis política es el ejemplo de todo eso que refleja nuestra sociedad y que es parte lamentablemente de nuestra sociedad, que se ha naturalizado y el hecho de lo que muestran esos audios es que no hay ningún temor de expresar eso a otra persona. Hay violencia, hay discriminación, hay racismo y lo resumo en el hecho de que esto es más visible ahora porque las mujeres, las personas racializadas están ocupando cargos que antes no podían ocupar. Y entonces es la manera de decirles que están en el lugar donde no deberían estar. Y lo que hacemos en este podcast es hablar sobre eso, hablar cómo ese racismo, ese clasismo y el machismo es estructural y qué debemos hacer también como cuestionarlo desde nuestros distintos roles, desde la sociedad civil, desde la política, desde los medios de comunicación. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Óiganlo, no más, aquí queda. Ah, los esperamos.